Tampoco te mande recuerdos. Curiosas miradas. Te damos gracias, Señor. Por novicios y novicias que muy serviles soportan nuestras viles caricias. Te damos gracias, Señor. Por los jóvenes cristianos cuyos padres nos confían al alcance de las manos. Te damos gracias, Señor. Por el silencio de esos padres y de la comunidad. El silencio de gobiernos y su permisividad. Por toda la inmunidad que nos da la santidad. Te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Por la banda suiza que celosa custodia lo que el clero vampiriza. Te damos gracias, Señor. Por caciques y tiranos que muy devotos expolian y nos llenan las manos. Te damos gracias, Señor. Por gobiernos progresistas que una parte de sus tasas como tributo nos brindan. Te damos gracias, Señor. Por cruzadas lucrativas contra moros y judíos, conversos del nuevo mundo a la fuerza convertidos por el oro acumulado a lo largo de los siglos. Te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Por Constantino, Justiniano y cada emperador romano que persiguió a los paganos. Te damos gracias, Señor. Por Isabel y por Fernando y por su libertad de acción a la Santa Inquisición. Te damos gracias, Señor. Por la quema de las brujas y tortura de eruditos y cualquier oposición. Te damos gracias, Señor. Por todos los estamentos en completa sumisión, torturados pecadores implorándonos perdón por el nuevo advenimiento de la Santa Inquisición. Te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Aquí está, Pedrito. Creo que nunca olvidaré la tarde que entró Pedrito en mi despacho. Aquellas piernas, aquellas orejitas, ese niño calvo tenía algo especial. Nunca, en toda mi carrera como exorcista clínico, vi un niño de 7 años que disfrutase de esa manera con el sexo anal. No es fácil de olvidar. Y tampoco es fácil de entender cómo se fue con ese mamón del padre Delgado. Personaje cínico, absurdo, depravado. Ya desde pequeño en el seminario se veía que aquel chico no era normal. Era inteligente, pero el vicio nefando le podía. Demasiado promiscuo, era capaz de hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos, y bien que los consiguió. Aquella tarde fue la última tarde que vi a Pedrito. Lo recuerdo perfectamente alejándose bajo la lluvia, con su camisita y su canesú. Recuerdo perfectamente aquellas tardes, tantos ratos que hemos pasado viviendo momentos inolvidables en la sala de electroshocks, los cuerpos sudorosos, ese sentimiento de comunión que había. Pedrito marcó un antes y un después en mi carrera. El padre Delgado, sin embargo, es un tema difícil de tratar. Eso de la música, un timo, una estafa. Va con el piano para arriba y para abajo. Todo es fusilado de Schubert. Incluso en la del inquilino comunista, ese trozo que dice cuando el comunista es de derechas, esa es mía, música y letra. Así es que Pedrito, por favor, si me estás escuchando, recuérdame
porque he cambiado. Quiero que vuelvas conmigo. Ya no voy a tratarte como te... Te voy a dar todos los caprichos que quieras. Te voy a tratar como una reina. Por favor, Pedrito, vuelve conmigo y déjase depravado. Muchas gracias. Amén. Por favor, Sebas, ¿me pones lo mío? Claro. Gracias. Ese cura tenía algo. Ese padre delgado es especial. Quizá yo soy el único que se ha dado cuenta, porque lo cierto es que estaba abocado al fracaso. Nunca nadie apostó una putísima mierda por ese desgraciado, pero yo veía algo en él. Y pronto funcionó. Al principio era algo muy sutil, una especie de expresar, una forma de transmitir, de ponerse en el escenario y tener algo más, algo que los demás artistas no tenían. Pero el padre delgado sabía que tenía algo. Igualmente, se comió la mierda. Qué bueno, tienen que probarla. Pruébenla en sus casas. Dénsela a sus hijos. Justamente eso es lo que creo que fue clave en su trabajo. Le dieron a los niños lo que todos los adultos les hemos negado durante tanto tiempo. Claro que la gente no lo iba a entender. Oh, tengo unos prejuicios. Oh, perdón, yo nunca he tirado una colilla a la calle. No sé qué. Lo que hagan mis artistas fuera del escenario no es cosa de nadie. Es más, es este tabú lo que lanza la carrera. La gente sabía lo que había y es justamente eso lo que les interesaba. Que si eran buenos artistas, eran unos mierdas. Un par de muertos de hambre, pero se necesitaban y esa química se trató. No tenían nada más. Realmente estaban absolutamente fuera. Eran un grupo de que se ponían en el escenario y solo quería sumarse gente y gente para ver si así rascaban algo. Y si alguien tiene que rascar, pues ese es el manager y ahí ya estoy yo. Pero ¿cuánta gente va a rascar de este proyecto? Tampoco da tanto de sí. Igualmente, tengo que ir al baño. Y así es como yo veo a los curas y a su cisma hinchable. Un auténtico... Vamos a... La verdad sobre este grupo es que son un atajo de hijos de puta que los voy a matar. Que os estoy buscando para mataros, hijos de puta, que no tenéis ningún talento. Que no habéis hecho nada original. Como dijo Schopenhauer del coral, no tenéis ni una sola idea original y sois moralmente débiles, ¿eh? Unos putos mierdas, y eso es lo mejor que puedo decir de vosotros. De confesión para hacer abdominales y obtener nuestro perdón. Boca ya no funcionales, listos para la oración. De vinilo homologado por la Santa Inquisición. Somos de plástico. Somos de plástico. Realizar un exorcismo, a una catequización, oficiar una homilía o aliviar un calentón. Entregas a domicilio, absoluta discreción, prioridad garantía y un pene vibrador. Somos de plástico. Somos de plástico. Somos curas hinchables a precios populares. Curas hinchables para niños insaciables. Curas hinchables con detalles muy reales. Curas hinchables anunciados en la televisión. Somos de plástico.
aquí seguimos en directo, aquí en Radio Ardacho, emitiendo en directo por internet con curas hinchables para niños insaciables. ¿Cómo os conocisteis? Lo tengo que decir, padre, lo puedo contar. Creo que me secuestró, pero no estoy muy seguro, es que Pedrito. Era muy chiquitín. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Cómo conocí yo a Pedrito? Santidad, porque desde luego no, Pedrito, no es el caso. Si la vía ya no está. Pero sí una gran luz, unas posibilidades con este niño. Rebuscando por parroquia, revolviendo entre reliquias. Con la papada de Tomás de Torquemada. Y es que la Santa Inquisición a mí me excita mogollón. Y bicepa me metí entre ceja y ceja, duplicando su ADN y jugueteando con mi pene. ¡Pedrito! Y es que la Santa Inquisición me pone burro un montón. Thank you.
flor quemada. Creo que es bastante más cuerdo pensar que es morro. ¿Quiere padre? No, gracias. De cerdo. Pasan los días lentos, tortuga calapago. Nada acontece, no veo el final del sábado. Llega el domingo y le veo aparecer con su blusón de encaje. Y apenas distingo si es domingo. Flojean mis piernas, me siento desvanecer. Pasa el oficio y me quedo sin beneficio. Esperando al domingo. Esperando al domingo. Al domingo, esperando al domingo, esperando al domingo. Sin pecado, sin pecado. Padre, padre, los niños han llegado. Los niños han llegado, los niños han llegado. ¡Aleluya! Cuando Cristo nuestro Señor dijo dejar que los niños se acerquen a mí, todo el mundo sabía lo que quería decir. Él lo que quería era ir con los niños. Los niños son tan tiernos como la bella flor de almendro, blanca y pura es. Los niños son tan inocentes que si mienten es por jugar con su imaginación y sentirse muy cerca de Dios. Los niños son tan alegres, cuando sonríen, sonríe Dios. Los niños son tan perfectos, que siempre los quiero besar, que siempre los quiero abrazar, que siempre los quiero mimar. Niños que corren, niños que ríen, niños que gritan, niños que lloran, niños traviesos, niños que juegan, niños muy malos, niños muy buenos, niños de noche, niños de día, niños con mucha picardía. Califatos de toda la Hispania ulterior y citerior, tengo un mensaje de unidad. Estoy aquí, estoy por aquí. Ahí va. Yeah.
cantar una canción que he hecho yo, para mí, y se llama Culto al Líder. Culto al líder, culto al líder, culto al líder, culto al líder, culto al líder. Garganta, fonía, gobernanta, jerarquía, en el
maricón, ¿quién coño es el padre Reisman? ¿El padre Reisman? A ver. ¿Maricón ese de azul? Ese. Gracias, guapo. No más. Así que tú eres el padre Reisman. Esa persona que usted dice no existe, pero siéntese, señorita, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cómo que señorita? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Es un maricón como tú o más? No, es que yo un maricón técnicamente no soy maricón, esto es lo que dicen los psiquiatras, pero realmente es un serie de trastornos. Un trastorno compulsivo que yo no puedo... No, que te llama Monaguillo. Yo lo que venía a proponerle una cosa. Yo sé que estás enamorado de Monaguillo Pedrito. Sí. Hasta las trancas. Mi vida es la vida de un hombre destruida por el amor de un monaguillo. Yo no sé si volverá conmigo o no, pero lo que no puedo soportar es que esté con el cura este yeye, que le llena la cabeza. Vamos a montar un grupo, esto no puede. Lo tiene como una puta por ahí haciendo este tipo con los garitos de mala muerte. Esto es vergonzoso. Pedrito estaría mucho mejor conmigo, claro que sí. Aunque le haga los electrodos. Voy a proponer algo, padre Reisman. Secuestrar al monaguillo Pedrito. Yo seré Mahoma de Mairena y tú serás Carmen de Mahoma. Los dos nos follaremos al monaguillo Pedrito, que es lo que más tú quieres, maricón. Y cuando llegue el momento, nos inmolaremos con él. ¿Y yo qué gano si me inmolo? Si te inmolas, follarás con 1 millón de monaguillos. Nuestra religión lo dice. ¿Monaguillos vírgenes todos del culo? Todos vírgenes del culo. Pues vale, está todo hecho. Imán, Carmen de Mahoma y Mahoma de Mairena. Imán, dinamista, maricones, amigos de los niños. Imán. ¡Dándole gracias! Lo pasó su discípulo diciendo: vamos a darle trago, luego lo pasa. Y luego ya. Yo ya me quedo con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Bueno, padre, ¿no estás? Pedrito, nuestra historia, Pedrito oculta,
Cuenta, cuenta. Cuéntalo todo, anda. A mí en realidad me encontró Joselito en una selva. Ese que le llamaba el pequeño ruiseñor. Y como no sabía dónde llevarme, porque estaba de guerrillero, se encontró con el padre que iba por ahí. Es que yo lo vi y vi la inocencia en sus ojos. Sí. Ese amor que lo llenaba. Tenía tanto amor para dar, Pedrito, que dije. Sí. Total, que al final la cosa llegó a Roma. Se enteró el padre por allá arriba, Juanpa. Pero por el camino creo que me secuestró, no sé, un señor que me fue a recoger al aeropuerto. Sí. Y era un exorcista, pero además era fisioterapeuta. El doctor, sí. Ah, mi exdoctor. Nosotros lo hemos traído por el camino del amor. Efectivamente. Nosotros le hemos reintegrado, le hemos amarrado a la sociedad. Me han devuelto al camino de la fe. Lo hemos clavado a la cruz del Señor. Me han clavado y me han devuelto al camino de la felación, digo, de la fe. Así, corto ahí, ¿qué? Y ya está, eso, esa es mi vida. Padre nuestro, yo no sé, dónde ahora tú estarás, ascendiste hacia el cielo azul, y por siempre allí te quedarás. Y yo sé que tú nunca volverás hasta mí, porque te hinché de Dios. Padre nuestro, yo no sé dónde ahora tú estarás. La hora de rescatar a Pedrito. Vamos a rescatar a Pedrito, por fin, de las garras del cura ese, maricón, que ni se levanta la polla ni que además está incircunciso, mira. Ni de ISIS ni de Hamás. Maricón, que mola más. Vamos a rescatar a Pedrito. Hay que rescatarlo, venga, automáticamente. Vamos a rescatarlo, pero ya. Vamos. Epa. Va a ser maometano, para que te la metan por el ano. Pero. Vente, Pedrito, que vamos a disfrutar. Chupa y Mahoma, a la mamá. Chupa y Mahoma. Chupa y Mahoma. Chupa y Mahoma. Ven por aquí, ven por aquí, no seas tonto, que te vamos a explicar. Te vamos a explicar el Corán. Sucionar. Si te caigo, que sea el de arriba.
¿Dónde está el poder? Aquí no vamos a quedar, Pedrito, que comen los monaguillos. Quiero ser terrorista islámico. No creo en Alá, pero adoro el pánico. Y deseo un Medio Oriente termodinámico. Quiero ser terrorista islámico. Y trabajar para Interpol, la KGB o la CIA. Ser destinado a Kabul, Siria o mejor Turquía. Hacer mis portes, mandar reportes. Registrarlo todo en mi pasaporte. Porque quiero ser terrorista islámico. No creo en Alá, pero adoro el pánico. Y deseo un Medio Oriente termodinámico. Quiero ser terrorista islámico. Ir a la vuelta, visitar la zona cero y distraer la cartilla frente al cenicero. Marcar los objetivos, señalando a los vivos. Convertirme en fugitivo. ¿Por qué? Quiero ser terrorista islámico. Quiero ser terrorista islámico. Quiero ser terrorista islámico. No creo en Alá, pero adoro el pánico. Y deseo un Medio Oriente termodinámico. Quiero ser terrorista islámico. Ser terrorista islámico. Chupa y mama.
風の音が鮮やかに感じられる。でもね、ここは危険な場所なんだぜ。ウサギや小鳥がそう教えてくれた。心に流れる川は穏やかで清らかさ。僕の頭がよどんだらそっと洗い流しておくれ。春は僕の妄想を豊かにする。あと気づいたらもう午前四時だった。誰の声も届かない森では二人きりの演奏会。彼女が彼の笛を吹き、彼らはカフェオレのように交わる。枯れ葉人はとても心地いいね。二人の周りをリスたちがオクラホマミキサー。死なない森の中を後ろ向きで歩いた。世界中の時計が逆回転。小人たちに囲まれた世界はまるで万華鏡。何もいらない、もう全部欲しい、それが死に中。 No me hace falta nada, pero quiero todo, es la verdad. 何もいらない、でも全部欲しい、それが死に中。Vamos a proseguir sentando las bases de esta nuestra congregación y vamos a nombrar a nuestro Papa. ¿Puedes subir al escenario, por favor? Este es un momento solemne.
doble padre, ¿eh? Pero... ¡Ella me va el Chus! Y viene con gafas, porque es astigmático. ¡Es Jesús! ¡Tiene astigma! ¡Jesús Cristo! Ahora es rosa. Como yo. Trabaja, monaguillo. Ayuda a Cristo, ya que no ayudas al cura. Es que la cruz marrón ha pasado de moda ya. Sé un símbolo para nuestra nueva iglesia. ¡Chus! ¡Te quiero venir a verte! Bautizados por la iglesia hinchable. ¡No! ¿Que alguien se anima a ser bautizado? ¡Ah, adelante, adelante! Padres, por favor. Vamos para bautismo, Tenemos una persona, dos, vamos para bautismo. Sí, por favor. Hombre, suba para bautismo, hombre, tenemos para bautismo. ¿Quién va a bautizar? El monaguillo Pedrito con 23 misas y su palmarés. Y su primer bautismo, por favor. Sí, el monaguillo Pedrito. Aquí tenemos el primer bautismo en directo desde la Antigua Dalia, aquí retransmitiendo. ¡Atención! Me dicen que tenemos dos bautismos. Siguiente bautismo, por favor, un aplauso. ¡Claro que sí! ¡Hincharos de confeti, bautizaros, hombre! ¡Qué estado! Cuanto más bautismos, luego nos da más dinerillos. Bautista, el nuevo apostatar será tan difícil que quedéis bautizados para toda la vida, joder, aprovechar. Solo quedan dos, algún bautista más. Carlos Jesús ha bautizado, línea de charla, por favor, un fuerte aplauso a Carlos Jesús. Amén, hermanos. También se bautizan los padres, también se bautizan aquí. Cuenta. Muy lejos fue
Hoy he explorado selvas, bosques poco espesos, lo confieso. También confieso haber sisado de algunas cuentas a que tuve acceso. Padre, lo confieso, bruto adquirido, bienes heredados de encantadores jubilados, yo vivo de eso. Confieso, padre, que he pecado. Lo que al principio no quería, luego me ha gustado. Lo confieso, santo padre, he sido travieso. La piruleta con relleno he chupado y me ha encantado. También confieso haber jugado. Yo soy la víctima, pero tomo el pelo al prelado. Rozo los hábitos, pongo miraditas y como dice otra canción, hasta he perreado. Luego te absolvo, luego te absolvo, luego te absolvo. Pelillos a la mar. Luego te absolvo, luego te absolvo, luego te absolvo. Pelillos a la mar. Confieso, padre, que he estudiado evolución y creación y ahora estoy liado. Lo confieso, padre, ando alucinado del engranaje de esta empresa en que me han clavado. También confieso haber callado todas mis dudas para no ser abofeteado. Y me he quedado, creo que mi futuro aquí, si sigo el juego, está asegurado. Confieso, padre, que he dudado. Oí al papa maldecir el oro y no me lo he tragado, lo confieso. He visto a Efebos bruñendo ese oro, tal vez con exceso, lo confieso. Confieso, santo padre, hecho de Dios mi opio. Una herramienta que he usado bien en beneficio propio, lo confieso. Y no solo eso, pienso en mi feligresía en términos de obseso. Luego te absolvo, luego te absolvo, luego te absolvo. Pelillos a la mar. Luego te absolvo. Padre santo, soy un desalmado, pero he salido absuelto en todos mis procesos, lo confieso. Niños robados, desvío de fondos, especulación con bienes, timos de estampita, en definitiva, hurto. La iglesia siempre me ha ayudado a escurrir el bulto. Confieso, padre, que me enfado con sus chistes de calvos tan poco disimulados. Y ahora mismo os confieso que estando yo el otro día genuflexionado, gente aquí con cara de pardillo. Pasa el cepillo, pasa el cepillo. Tengo muchos dedos, pero aún ningún anillo. Pasa el cepillo, pasa el cepillo. Huelo sus bolsillos y me crecen los colmillos. Pasa el cepillo, pasa el cepillo. La técnica para pasar el cepillo, mi pequeño padawan, ha sido perfeccionada a lo largo de los años, desde que allá por el siglo III después de Cristo, Pablo Constantino, qué sé yo, un tipo listo, edificara la primera casa del Señor donde Pedro clavara el bastón. Me presento, soy MCAS y hago rap católico. Reparto dosis de fe a precio módico. Yo hago rap real con mensaje eclesiástico. No una burda estafa como muñecos de plástico. Curas y chables para niños insaciables. Dos trileros que van en busca de money. Convences a tus niños para que limpien tu sable, tu falo, tu pene dulce, tu dick honey. Si yo toco a mis niños es con su consentimiento. Si te gusta mirar, no hay problema, toma asiento. A través de la palabra les atraigo y les transformo. Y si alguno se resiste, siempre queda el cloroformo. Montas una iglesia y me criticas por querer dinero. Discúlpame, pero aquí
aquí llegué primero, a quien hablas ahora es a mi congregación. Ponte de rodillas y pídales perdón. Yo condeno al cura que tontea con chavalines, que se la pone dura tocando sus cataplines. Le manchan con la paja y no le da ni un Kleenex. Me cago en di... jolines. No confundas con engaños a mis niños. Para ellos no eres más que un extraño. ¿Crees que puedes venir a mi ensalada con tu aliño? ¿Dónde estabas tú en su octavo cumpleaños? Las elecciones de España. ¡Sí! Y se podía. Hemos tenido que pactar con muchos partidos. Hemos pactado con la izquierda, hemos pactado también con la derecha, hemos pactado también con la falange, pero... Y ahora voy a hacer todo lo que quería hacer. Tomar por culo la banca, a tomar por culo también la educación pública y la sanidad, hombre, me da igual, porque soy el nuevo dios de Iberia. La Iberia... ¿Es esto? ¡Porque soy el dios del mundo! ¡Y he ganado! ¡Y sabéis que he podido cargar mi hijo de puta! ¡A tomar por culo, don Venezuela! Las urnas reciben en toda España las papeletas de los desconcertados electores. Un país inmaduro que ha olvidado a quién ha de votar. Contra el caos, la reacción al desgobierno. El terror revolucionario ha probado su ineficacia, destruyendo la unidad prolífica que impusieron Isabel y Fernando. El padre Delgado, intrépido sacerdote hinchable, y su no menos famoso pupilo Pedrito, han sido encargados de atacar la retaguardia enemiga. El acto solemne de esta masacre comenzó con la bendición de las bayonetas, también con una novia a cargo del maestro Rivera Ordóñez y la tradicional paella. El avance comenzó tras nuestras españolísimas estrellas. El abatible milagro de todos los tiempos, la imponente grandeza de su espectáculo, el madrugar de la clase media. Hoy hablamos de la paz y de victoria. Una victoria total de la gente de bien frente a los agitadores, extremistas e gloriosa humanidad. El truco con los rojos es el siguiente. Coges una barra de aproximadamente un metro de metal y uno de los extremos lo calientas al rojo vivo. Entonces, esa parte no, la fría, se la metes por el culo. Y de esta manera, si lo quiere quitar, se quema la mano y no puede. Deberías probar. Una idea interesante. Ya no quedan señores como nosotros, ¿eh? Somos los últimos, ya que yo tiro. Cierto. Hago yo puto rojo de mierda. Si Franco levantara la cabeza. Y nos faltaban las cerinas ahora. Para tocarnos más los huevos. Y ahora cuando los torturamos. Ahora se iba a salir. Ahí la estaba. Estamos jugando a entrevisto. Dígame, por la que están tumbadas. Me cago en los putos rojos de los cojones, ya. Me tienen hasta Japón. ¿Y lo de Tarra? De general, cuando de cabrones. Más jodido cuando llegue. ¿Qué? ¿Está fresquito? Por favor. ¡Por favor! ¡Viva España! ¡Viva España!
España. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Una! ¡Grande! ¡Grande! Entre polvo de cenizas y cantera, si fuera por nosotros ardería España entera. Los hijos de Franco nos amamantarán, con ellos al frente no nos ha de faltar, porque amigo, en España no tiramos los dados, la soberanía reside en los hijos del viejo Estado. Reyes y presidentes, vedetes bien caros, lo mismo te alzan el brazo y extienden la palma que cierran el puño con la misma calma, dejando bien clara su falta de alma y los curas. Junto a ellos predicamos. Es un país en venta sin mucha contienda. Cualquier día de estos privatizaremos Hacienda. Los bienes del pueblo se dilapidarán, brindando ante el fuego con mucho champán. Porque amigo, España es un pueblo festivo. La plebe olvida que tiene derechos por cualquier motivo. Balompié, coromaquia, jolgorio adictivo. Da igual que no tengan cultura o infraestructura, ellos daban alegres propia sepultura, pagando de dientes hinchadas facturas y los curas. No solo no pagamos, sino que además nos llevamos un pellizquito. El culo morado tengo yo de pellizquito. ¿Y qué decir, amigos de la policía? A golpe de mamporros protegiendo la galería. Da igual que sea un viejo en la universidad, si alzas la voz te vas a cagar. Porque amigo, en España nuestro juego es el reto. Algunos se agachan y otros se empachan, no es ningún secreto. Aquí la justicia se aplica en el gueto, pero si el letrado en vez de querellas contra los poderes son las clases bellas y toca la llaga o suenan trompetas, ¿sabes cómo acaba? Enterrado en la cuneta. La Iglesia siempre ha sido una organización que ha tendido a crecer. Es ahí donde te das cuenta de con quién estás corriendo. Advenedizos. En las primeras horas del último día de la guerra fallida, entre polvo de cenizas destacan abriéndose paso en un sangriento gesto banderas españolas frente a la de España. Donde el enemigo ha depositado su último reducto, un revillar de un mar de fusiles y bayonetas ha ventilado el destino de la patria. La avanzadilla comandada por Barnabás de Lancourt venció las adversidades al mando del Sacro Comando. Ante la amenaza de actividades del todo incompatibles con la vida, la Asamblea de las Naciones Unidas ha dotado de plenos poderes a la Alianza Atlántica para exterminar esa plaga de sinrazón ciega de fanatismo bolchevique.
忘れてるんだよな。誰だっけな。何かか誰か。パブロ。パブロ。Evolución, creación, precaución. El dilema prohibido, asumido, teledirigido, torcido, perdido, muy mal entendido. La revolución en la investigación. Arrojado sentido, nos ha convencido. Caídos del nido, lo hemos discurrido y sabemos que todos los animales son parientes. También los vegetales, aunque inconscientes. Recuperemos nuestra historia. 1300 millones de años nos separan de un champiñón y menos de 500 del temido tiburón. De cabras, vacas y demás rumiantes nos dimos el adiós hace un millón de siglos o un poco antes. La educación pide cierta atención a nuestros semejantes por unos instantes insignificantes en los restaurantes. No obstante, la inanición, menudo culebrón, nos exige materia, esto es causa de histeria, aunque sean bacterias, menuda miseria, sabiendo que todos los animales son parientes, también los vegetales, aunque inconscientes. Y unos 1500 millones de años nos separan. Reabramos relaciones, recuperemos la perdida gloria. Menos de 900 millones nos separan de un mejillón. Si te encuentras con uno, tenlo en consideración. De ardillas, ratas y otros roedores no somos muy distintos, ¿verdad? Pero podemos ser mejores.
sea un primo, parece poco humano, no sea más legítimo comernos entre hermanos. ¡Y más familiar! Por eso comeos los unos a los otros, dejad la fauna y flora, comeos entre vosotros. Hambre por el prójimo, apetito fraternal, incluso comer solo es un acto social. Comeos los otros a los unos, como merienda, cena o como desayuno. Es más respetuoso con el medio ambiente, al niño de la vecina hincarle el diente. Comeos los unos a los otros, carpacho de atleta, chuletón de secreta. Comeos los unos a los otros, de la cuna al difunto, cocinados al punto. Comeos los unos a los otros, dejad la fauna y flora, comeos entre vosotros. Comer a tu propia secta es más espiritual. Lo siento, monaguillo, no es nada personal. ¡Dejad que los niños se acerquen a ellos! ¡Dejad! ¡Dejad! Costaleros la observan con temor. Se dirige hacia la Virgen con creciente turbación. Costaleros, plañideras y hasta el timo del tambor. ¡Saltan a la vez! ¡Saltan a la vez! ¡Ay, no, no es que a la vez! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para adelante, María! ¡Y un, dos, tres! ¡Un pasito para atrás! Las miradas se concentran en el alborotador. El niño muy asustado, atento a la reacción. Echo mano a su triciclo y la blanca coalición. ¡Corre una vez! Jueves Santo, jueves de alitas. Todos corren tras el niño y su tricicleta. Jueves Santo, jueves de pataleta. Ahora sí es una carrera y creo que soy la meta. Jueves Santo, rueda la perdió el hilo y vuela libre la cometa. Atrapado de encerrona en un estrecho callejón, plantado frente a la Virgen y la Santa Comisionesa, levantó la vista al cielo entre tanto capuchón. La cometa iba directa ¡Congregación! Y todos a la vez. ¡Ay! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para adelante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Jueves Santo, Jueves Santo! ¡Un, dos, tres! Con creciente indignación avanzaron hacia el niño y se acababa la canción. ¡Pues no! ¡Jueves Santo!
vengo un día, me preguntaba. Y yo que le escuchaba, sin dudarlo contesté. Un hijo de Dios, eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios, eres un hijo de Dios. No, padre, no, señor, pues el mundo es una mierda. Permítame decirle que el culo de ser Dios. ¿Pero qué dices, blasfemo? Dios creó el mundo y es nuestro señor. Pues padre, perdone que le diga, pero... Dios no creó el mundo, tan solo lo cagó. Y nuestra pelotilla en el orto del señor enganchada se quedó. Ya que el universo sea tan negro como el carbón. ¿O acaso creéis, padre, que el tercer ojo va a ser una invención? Pero a su imagen y semejanza él nos creó. Y no debemos negarle su divina condición. Pues claro, por eso el hombre es malo y el culo no. El hombre es el diablo y el culo es Dios. ¿El culo es Dios? Pero sí, el culo es Dios. ¿El culo es Dios? Un tipo un set, el culo es Dios. Pues el mundo es una mierda, el culo de ser Dios. Pues el mundo es una mierda, el culo de ser Dios. Y presten atención, padre, que ahora le explicaré cómo un buen día el mundo ha de acabar. Cuando Dios le pique el culo, él se lo rascará. Y eso va por aliviarse a sus uñas, el mundo irá a parar. Lavándose las manos, el diluvio universal. Y en las alcantarillas, el apocalipsis final. Así que empiece, padre, un poquito a pensar. Si el mundo es una mierda, solo hay una razón y esta es... Que el culo es Dios. 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 Pues el mundo es una mierda, el culo de ser Dios. Pues el mundo es una mierda, el culo de ser Dios. El culo es Dios, oh, oh, oh. El culo es Dios. El culo es Dios, oh, oh, oh. El culo es Dios. Pues el mundo es una mierda, el culo de ser Dios. Pues el mundo es una mierda, el culo de ser Dios. Pedrito, aquí vas a estar como una reina. Me encanta echarme siestas mientras me fustiga. El islámico que tiene. Que el que lo prueba, repite. El que se mete islámico, el que lo prueba, repite. Cada azote es una orgía de placer. Ay. Mira cómo disfruta. Vamos a poner mirando para la Meca.